Bienvenido a TV Chalco, el canal de la ciudad. Televidentes, con el señor comisario municipal. ¿Cuál es la evaluación que usted podría hacer de, luego de este feriado, al saber que la comisaría también ha jugado un papel muy importante en estar al frente de algunos programas? A pesar de que la comisaría municipal estuvo también como parte integradora de las actividades que organizó el municipio, tanto con los señores de la policía municipal, se vio una masiva concurrencia y hoy por hoy nuestro trabajo creo que se ha quedado satisfecho. La comisaría municipal, como todos saben, maneja lo que es un personal. Con nuestro personal hemos armado lo que es carpas, hemos armado lo que es tarimas, el tema logístico con la policía municipal, todo lo que es el control de los vendedores ambulantes, del espacio público, y le vimos súper que exitoso. Es más, en la actividad que estaba como administrador del cementerio, el comisario municipal, que también intervinieron los policías, los señores del Camal, que nos ayudaron en la adecuación y el mantenimiento del cementerio, le vimos muy concurrida. Es más, en el día de... siempre le conversaba a los compañeros policías que el año anterior armamos así mismo lo que hicimos este año, armar una carpa grande y dos carpas pequeñas, y de la carpa grande solamente se ocuparon espacio unas 30 personas. Este año fue muy masiva la concurrencia y con 150 sillas todavía la gente seguía de pie. Entonces, gracias también al sacerdote o al párroco de la Iglesia Católica, que nos ayudó con la misa campal dentro del cementerio. ¿Sí se sirvió la colada morada y los guaguas de pan? Sí, ¿qué comí. Tal estuvieron? Rico, muy rico. ¿En dónde le brindaron? Aquí en patronato. ¿En el antiguo patronato, en gestión social? Donde una señora de allá arriba también me regaló el pan. ¿Una señora también le colaboró? Ah, ya. Le den más la niña, canela, panela. Ya, ¿y más pan? Sí, pancita, pero ya me mandé. Pero estuvo delicioso, sabroso. Muy rica. ¿Sí pasó bien este feriado? Sí, yo le pasé. ¿Y la familia? No me fui. ¿No se fue? ¿A qué parte debió irse? Estoy aquí, a la Libertad, pasando a Chillo Gallo. Ah, en Quito, pero no se fue. ¿Se quedó en el Chaco? Me quedé aquí. Ya. ¿Qué más? Me bajé acá. ¿Bajó al cementerio? Ya. ¿Estuvo en el Festival de la Colada Morada? ¿Dónde? Aquí en el parque. Se perdió, no vino. No. Ah, ya. Pero todo está bien. Estaba en la misa, a las 4 también bajé, a las 10 también me fui. Ya. Yeah. Por la bendita alma de mis tíos, de mis abuelitos. Ya. Yeah. ¿Tiene familiares aquí, no? Aquí no. Aquí no, afuera. Pero que están en el cielo. Y gracias por ganarme el primer premio. Un agradecimiento al señor alcalde y que siga fomentando lo que es la tradición de la colada morada. Gracias. Como se vio, un jurado calificador totalmente imparcial que saben de su arte y por lo tanto es digno de felicitarles al jurado, igual a los participantes. Como siempre debe haber un ganador y en esta vez igual se ha hecho merecedor a la señora Soto, y felicitaciones a todos los participantes y esperamos que el próximo año haya mucha más concurrencia. Quiero agradecer a los compañeros del municipio que se han hecho... se han dado cita desde el día sábado, domingo, en este evento. Como siempre decimos, nosotros organizamos estas festividades para que el pueblo lo disfrute. Muchas felicidades a todos y que tengan un lindo feriado. Gracias por esta participación a todos. Gracias. Quédate, ya volvemos con TV Noticias.